Gentita, ¿quieres duplicar el valor de tus ítems de Dota 2? Usa las strats del comandante en Dota 2 Hunt y comienza a ganar muchos ítems, papá. Y por si fuera poco, participa de los sorteos semanales que estamos realizando a través del grupo de Discord. Utiliza mi código BAN en Dota 2 Hunt para que tengas acceso directo a todas las strats del comandante. ¿Qué tal mi gentita? ¿Gostu? ¿Cómo están? Gentita, el día de hoy voy a hacer una cátedra básica. Ya estamos llegando a intermedia, así que pronto ya vienen las cátedras intermedias para gentita, ¿sí? Pero nada chicos, volvamos a esto, a lo nuestro. En esta partida voy a jugar un offlaner que pues poquito a poquito se está metiendo al meta y es el Mars. En un inicio estuvo muy en meta. Luego lo nerfearon, bueno, pasó desapercibido por un largo tiempo. No lo piquearon, pero ahora veo que recientemente, no en Ranked, sino en torneos, lo están piqueando. Y es porque este héroe, pues, está muy fuerte para lo que sería teamfights, básicamente. ¿Ya? En las teamfights este héroe tiene mucho, mucho impacto. Así que ahí es donde vamos a sacar la ventaja. ¿Ya? Lo más difícil del Mars creo que sería colocar el ulti con la lanza. A la hora de que tú coloques el ulti, que le caiga la lanza, eso sería lo complicado, se podría decir. Porque lo demás no me parece algo del otro mundo, ¿ya? Incluso yo fallo, ¿ok? Así que no se sientan mal si fallan, no se sientan mal, ¿vale? Así que nada, chicos, veamos cómo nos dan esta partida, ¿sí? Uy, Troll, Slark, veo dos hard carries. Probablemente el Slark sea mid. Recuerdo haber hecho hace tiempo también una cátedra que el Slark le ganaba al Slark mid. Muy bueno, muy fuerte en línea, imponente. Y estemos laneando probablemente contra este Troll, ¿no? Troll también es fuerte contra el Mars en línea. Y en teamfights también. También. Bueno, ¿quién va a ser mi support 4? Al parecer me van a dejar solo bot. Ya, esto es algo común. Cuando tú eres off y estás en estas medallas, lo más probable es que en la mayoría de partidas vayas solo. ¿Ok? Lo más probable es que vayas solo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a hacer tri. Si te das cuenta, ya acaban de marcar los tres en top, entonces esto va a ser una tri top. Y me van a dejar solo bot, ¿no? Entonces, para ir solo bot, necesito full regeneración. Chita. Y esto lo voy a convertir en una... En este Dota saco Vlad. Sí, sí me va a servir una Vladimir, ¿ya? ¿Cuándo sacas Vladimir en las partidas? Cuando lo necesites. Hay un alquimista, lo va a aprovechar. Hay un Morphling, también lo va a aprovechar unas Blats. Así que sí, sería bueno sacar unas Blats acá, ¿ya? Entonces me voy a comprar este anillo que es el Ring of Protection, ¿ok? Entonces salgo de esta manera para lanear en bot. Como dije, marcaron top ellos, los tres. Así que lo más probable es que yo esté yendo solo aquí. Cuando vaya solo, sí o sí, lo más sencillo, lo más fácil del mundo para cualquier offlaner, ¿ya? Seas el héroe que seas, puedes hacer esto. Bueno, de hecho ya muchos lo saben, que es juntar dos waves. Te vas acá, ojo, no desde el minuto 0, sino desde el segundo 30, ¿ya? Te vas acá y esperas la wave. Juntas dos waves, luego de eso tepeas y más adelante, cuando las dos waves avancen, se van a juntar, se va a pushar la línea y vas a ganar experiencia en torre. Con eso ya vas a poder lanear tranquilamente, ¿ok? Así que acá me voy a quedar un rato, al menos para ganar esta runa. Tengo un H, así que deberíamos de ganar al menos dos runas. No voy a ir ahí. Uy, ese Slark está siguiendo las cátedras, papu. Orvenom. Pero lo que no sabes es que yo no voy a lanear, papu. Yo no voy a ir a línea, hermano. Farméate todo lo que quieras, Slark, yo zafo. Cuando estás solo contra Tri, o cuando es un héroe que te domina, en este caso el Slark me domina, simplemente junta waves. Vas a ganar la línea de esa manera. Porque al final igual vas a terminar farmeando. Igual vas a terminar ganando experiencia. Entonces lo más conveniente siempre va a ser hacer esto, ¿ok? Listo, todavía no te muestres, todavía no. No hay necesidad. Ahí el Slark free.
Arriba hay dual. Estos tíos están haciendo dual. No, no me van a hacer tri. Pero igual, hago esto porque contra el Slark soy débil, ¿no? Cuidado con la wave. Pégales un hit ahí, un puñete. No le subas todavía ni un poder. Uno nunca sabe cuándo puede necesitar la lanza o la segunda. Ahora, giro en círculos, giro en círculos. Hasta que salga la otra wave. Y aquí es cuando tepeamos, chicos. Espérate. Ya me acaba de meter su segunda. Acá tepeamos. Menos mal le metió segunda y no al stun. Listo. Ahora, dos wave juntadas. Vamos a ganar experiencia, sí o sí. Y llego para hacer el pull. Fíjate. Casi siempre llegas para hacer el pull. Este pull que te va a servir para que les la roben experiencia, ¿no? Yo creo que acá a nivel 1 le voy a subir a la lanza. Por si acaso, la lanza, ¿cuánto daño hace? 100. Sí, la lancita. Farmeo ahí un creepcito. De atrás me voy a llevar ese creep. De atrás me voy a llevar ese creep grande. Joder. Ahora sí. ¿Me llevé? No me llevé. Joder. Lo intentamos, papus. Lo intentamos. Ok. Y acá, como ves, ya estamos ganando experiencia, ¿no? Tu primer ítem va a ser un Soul Ring en esta línea. Soul Ring, para spamear constantemente tu primer. ¿Lol? Acaba de pegarme, no creo que se muera. No había también donde meterle una, colocarle una buena lanza. Perfecto, de atrás, de atrás, de atrás, meto primera. De atrás, nomás gentita. Tengo una cura, por esa razón salí con full regeneración. Porque sabía que estos brothers me iban a jugar agresivos. Maxeamos la lanza, maxeamos la lanza. Oh, no me llevé ese creep. Ok, no pasa nada. Ese ogro está jugando muy agresivo, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Ok, el ogrito está jugando agresivazo, ¿no? Es que saben que pueden controlar esta línea. El Slark también quiere jugar agresivo. Ok. Voy a traerme un mango y más regeneración. Un tango más. Todavía no tengo mana para la lanza, chicos. Me jalo el agro de los creeps. Farmeo todo lo que puedo de atrás. Recuerda que si estos héroes te chapan, lo más probable es que estés muerto. El Slark está con un Orb Venom. Ya. Y se dan cuenta que ya ganamos experiencia. Nivel 4. No le vamos a subir a la tercera. Maxeamos primera y segunda acá. No hay necesidad de subir a la tercera, la verdad. Ya me traje ahí un par de manguitos. Mete segunda nomás. Segunda y ya te vas. Tepea, 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 tepea. Asegúrate con el teleport. Listo. Ya está saliendo el Soul Ring. Peligrosa esta línea. Te chapan. Unas sticks acá me servían bastante. Pero ya, normal, normal, tranquilos. Igual la línea se está pusheando. El Slark no sé qué carajos hace, pero la está pusheando. Cuidado, 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 cuidado. Si te chapa, corres riesgo de morir. De atrás nomás, de atrás, chicos, detrás, detrás, detrás. ¿Por qué de atrás? ¿Por qué no juego agresivo en esta línea? Porque el Slark y el Ogro sí me matan. Si no fueran estos héroes, yo jugaría agresivo, ¿no? Si no fueran estos dos héroes, ese Ogro es muy espeso, ¿eh? Es muy espeso este Ogro. Necesito una Magic Stick. Y no sé la torre porque no le pega, vamos. Luego de esto es una sticks, ¿ya? Nivel 5, weón, fíjate, mire, mire nivel 5, cómo hemos laneado y cómo no. O sea, ganamos niveles únicamente por hacer ese pequeño truquito de juntar dos waves. Únicamente por eso, ¿ah? No hay otra cosa más acá. Ya, voy a ganar una runa. El ogro probablemente gane esta, yo me voy a la otra. O ellos quizás ganen las dos. No. Gano la otra al menos. Perfecto. Ganamos dos runas, todo bien. Ya, ya, ya. ¿Ahora qué fue? ¿Qué fue, causa? ¿Qué fue? Achórate, pez. Achórate, pez. Achórate, pez, ogro. Ese ogro. Compro mi Magic Stick y me compro un mango, ¿ya? Uy, uy, no tengo mana. No tengo mana ahí. De atrás. Me compro el siguiente war. Uy, estos desgraciados se cogieron todos los wars. De atrás, nomás. De atrás, chicos. ¡Ey!
De atrás la hiteamos. Me jalo el agro, me jalo el agro de los creeps. Perfecto. Ese Slark está farmeando todo, sí, pero yo también, así que es conveniente para nosotros. Ya vamos a ganar 6, chicos, ¿ah? Nivel 6 puede ser que sea... ¡Uy! ¿Qué carajos? Carajos con mi mouse. Ya tenemos nivel 6. Puede ser acá que soleemos al Slark. No descarto, ¿ah? No descarto una soleada acá. Perfecto. Que cargue el Soul Ring, que cargue el Soul Ring. Recuerda que el Slark puede saltar de tu ulti, así que tiene que ser ulti y lanza, así en guantán, en guantán, en guantán. Ulti y lanza, no puedes demorarte un segundo, ¿ya? Y acabo de usar su cura, tengo que jarcearlo un poco, no lo voy a poder focusear tan rápido. Compro una bota ahora. Lo jarceo un poco. Porque tiene que estar un poco... En ese punto, si tuviera mana, lo mato, ¿no? Se deja de negar ese Slark. Se deja de negar a Lozano. Ya, vamos bien hasta el momento. Uf, complicado. Ok, ya tengo acá mis sticks. Sí. Siguiente ítem, Facebook, ¿ya? Vamos a comprar unas Facebook acá. ¿Ya tiene 6? Si tiene 6, no. Oye. No tiene 6 todavía. Le meto una lanza ya. Ese ogro está puleando. Solo necesito mana. Voy a llevar este creep. Easy creep. Si llega a 6, ya fue ya. No vamos a conseguir un kill ahí. Lo más probable es que sería... Sí, rotar mid. Me compro una cura de mana. Y el siguiente war. Alquimista, más o menos está en mid. Todavía no tiene 6, weón. Ah, ya ganó 6 ahí. Tiene war adelante. Tiene warzazo adelante. El Slark como está jugando. Me hace ver que tiene un war adelante. Voy a colocar esto aquí. Un rato más. Completo las Facebooks y hago una rotación, ¿ya? Espérense un rato. Ese ogro que puede morir también fácilmente. Sí. Ya. De atrás nomás, chicos, de atrás. Ya salen los ítems. Tranquilo, weón, el offlane. Paciente, viejo, paciente tienes que ser. Seguimos maxeando segunda, ¿ya? Ahora sí puedo ir mid. No, es que el Alche no va a hacer nada en mid. Arriba, te pego. Hago mi rotación. Ahora sí puedo hacer mi rotación. Pelea, amigazo, pelea. Dios. Acá está la Legion. Ay, Dios, no sé, no creo que... Sí matamos. ¿Dónde está el Morphin? Acá. Segunda. Perfecto, buen kill. Uf, menos mal le coloqué la lanza. Uy, ese Morphin está... No sé si está emo o qué pedo, pero... Le digo que pelee y no lo hace, weón. Significa una de dos, o está emo o simplemente que no sabe sobre rotaciones. Uy, qué buen ítem me acaba de tocar, chicos. Ese cheat es un buen ítem. Uy, Arcane Boots. Ah, prefiero la cheat, la verdad. Compro un teleport y que me traiga mis ítems el courier. Estas Arcane Boots las dropeo, obviamente. Uy, pasa eso. Pasa. Defiéndome. Ay, Dios. Le cayó el arrow, puede morir. Cuidado que no nos caiga eso. Lo seguimos. Sí muere. Me está llegando mis Facebooks en el courier. Tengo mango para hermana. ¡Lanza! ¡Ah!
Ese ogro, pendejo. Uy, 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 tiene duelo, tiene duelo, tiene duelo. Nos mata si te... Ah, nos metió duelo, weón. Nos mataba, yo creo que nos mataba. Sorry, Alche. Ya estoy por irme, ya loco, a la base, lo siento. Really, me dice. Sí, really, weón. Esos creeps tenía que llevármelos, iban a morir. Ya estaban con coronavirus, weón. Tenía que matarlos. Uf, esta partida se me complica. Se me complica, hermano. Voy a comprarme esto. Voy a presionar ese Slark. Está solo yo. Y si viene el ogro, lo mato al ogro. Ahora sí, ogro. Ven, pues conmigo, contra mí. Ven, 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 ven. Quiero ver ese ogro, weón. Yo quiero que venga ese ogro ahora. No lo voy a maxear la tercera ni un punto ahorita. Solo primera y segunda para farmear rápido y hacer un montón de daño. Quiero que venga el ogro, weón. Yo odio ese ogro. Todo el early ha soporteado bien, weón. No me ha dejado hacer ni un carajo. ¿Qué fue, Slark? No tengo teleport para arriba. Puchasta. Ese troll haciendo rotaciones, bien, ¿ah? ¿Qué fue, causitas? ¿A quién quieren meter duelo? Con tu segunda los empujas. Cada vez que te quieran hacer un kill o algo, con tu segunda empújalos. No van a poder matarte. No tengo mana hoy. Si tuviera mana, se muere ese Slark. Leo Commander Bot. Estos son los dotas. Los... Bueno, en general, la mayoría de partidas en estas medias van a ser de farm. O sea, todos van a querer farmear, sacar 4 ítems y recién van a querer acabar las partidas. ¿Sí? Así que no te apures, tú también sigue farmeando, tú también ármate. Porque si tú vas a ser el único que quiere hacer kills y al final no vas a hitear creeps, te vas a estancar en ítems y no te vas a armar. Se muere. Uno más. Joder, tío. ¡Ah! Un hit más era. Este Alche. Ah, está sin bota. Madre santa. Que no se murió, weón. Ya. Hay que seguir farmeando. Tenemos alquimista. No hay necesidad de presionarse. Uy, ese ítem de neutral que nadie quiere que fue, ¿ah? ¿Eh? Yo chapo, pues si nadie quiere yo lo chapo. Ese ítem de neutral que dejaron es gozo. Uy, abajo, abajo. Hay que defender torres. Estos tíos creen que van a pushear. Nivel 10, le damos al talento de daño, ¿ya? No quiero que rompan más torres, por eso tengo que defender. Mi gente también se va a empilar. Si yo defiendo torres, mi gente también se va a empilar. Este Alche viene a defender ahí, ¿eh? Bueno. Él debería estar bosque, weón. Smoke. Oh, usa tu invi. Use el invi. Que use el invi, intentamos hacer un kill. Uy, la Windranger. Copias. Ya lo viste. Al troll puede ser. Ulti lanza al toque, Guantán. Madre. Lanza, plag. Muere el Slark. Perfecto, buen kill. Al toque nomás, sin... No lo dudes, ¿ah? El peor error que tú puedes cometer con este héroe a la hora de meter el ulti es dudar la lanza, ¿no? Te lo juro. Ese es el peor error que tú puedes cometer. Lentos, weón. Las runas, 115. Vamos a ganar. Eventualmente vamos a ganar esta partida. Porque tenemos buenos héroes para late. Seguimos sacando la Blatz nomás.
Adiós, Morphling. El Morphling es el autista del juego. Hasta el Alche hace rotaciones, pero... Y el Morphling nada. Listo, ya tenemos la Blatt, chicos. Ahora sí le subo a la tercera. ¿Te das cuenta que ni un momento necesité esa tercera? Por eso no le subí. Ahora, siguiente ítem, Daga. Para iniciar. Puedo iniciar acá. Un ulti nomás, no hay necesidad de colocar lanza. Va a utilizar ulti el H. El H, perdón, el troll. Corre, 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 corre. Corre nomás, corre, a correr. Ya está muerto. Segunda, muerto. Uso mi clarity. Puedo buscar a alguien, No hay nadie, creo, ahorita, ¿eh? Podríamos romper esta torre. Uy, lo chaparon la Legion. Go. Ya está muerta la Legion Commander. Perfecto, bien, bien, bien. Alquimista, está con sus rotaciones. La está haciendo. Farmeamos esta wave rapidito y nos zafamos, ¿eh? Listo. ¿Cómo estarán los demás? Uy, qué buen ítem, viejo. Este ítem es el mago Super Max. Puedo llegar. Acabo de haberme hecho. No tengo ulti en 10. Con lanza y segunda nomás. El troll sin ulti, Al troll, Dale. Allá, qué gosh, eres el maño, eh. Mira mi causita. Ven pa' acá, hoy. Tú todo el Dota jodiendo, ¿no? Te crees jodedor. Seguro es peso todo el Dota. Bien, bien. Ya gastamos el ulti, pero igual podemos pelear. El alquimista es fuerte. Acaba de caerle el error. No. No había cómo meterle la lanza. A ese sí. Arro. Cooldown el arro. Estamos presionando bastante bien. Lo que estamos haciendo está muy bien. Porque ellos están juntos como ratas en un agujero. No están farmeando nada. Y eso significa que nosotros estamos ganando en farm, ¿no? Niño Commander tiene blinga, ¿eh? De atrás nomás. Uy, el ogro ya va a desguardear. ¡Puta madre! No era dejar que nos desguarde. La verdad, no era dejarlo. Armeo y zafo, acá sale mi daga. Uf, ya tengo la daga. Abajo hay farm, ¿no? H. Que el HTP bot. HTP bot. H. Ah, su madre. Ah, tengo otro carry, que el que no se siente. El carry sigiloso, Morphling. El que no hace ni verga en todo el Dota. El carreao. Ya, si tú eres como el Morphling. No eres carry, hermano. No, todavía sigue siendo carreado, así que. No vales ni un sol, loco, nada más voy a decir. ¡Ta madre! No importa, acá. ¡Lanza! ¡Plum! La reivindicación de la lanza. ¡Muere, mierda! Carajo, ahí me fallé con el ulti, ¿eh? Uy, un warcito. Ahora ya podemos solear a la Legion. Podemos solear hasta incluso al Slarg, ¿eh? Claro, es débil. Si le colocamos un buen ulti, una buena lanza, muere. Perfecto, me estoy trayendo una cura de mana. Este héroe spamea constantemente curas de mana, chicos. Ya, siguiente ítem, alabarda es acá. Alabardiña. Uy, mira. Lanza. Segunda. No me voy a morir. El invoker... Pudo haber combiado con Sostrae, pudo haber combiado con Meteorito. Pero ni uno de esos poderes usó. Uy, la manzana de Adán, loco, no hay nada más. Esa manzana es un pecado tenerla, no pasa nada. No me sirve en esta partida. Y
Ya con el librito ya voy a estar más fuerte, ¿eh? Con mi nivel 15, perdón. Uy, mi equipo está mechando. Llego a cualquier mecha. Y llegamos plateando. Nivel 15. Ah, super los héroes. Ah, igual talento de movimiento. Talento de movimiento. Va a ser mejor. En las peleas ayuda bastante. Incluso a la hora de farmear. Ya seguro. Ay, Dios. Pude haber colocado el ulti. Pero la Windranger cuando usó su tercera ya era en vano. Ok, alabarda está bien, por el troll. Como el troll es un héroe que solo hitea, con una alabarda la vamos a parar en seco. Acá está el troll, weón. Voy a ir a joderlo al troll, ¿ya? Acá había runa, troll. Una alabardiña. It's ok. Voy a poner Forti, a ver, vamos a ver si sabe la jugada del Forti, ¿ya? Forti, si no se corre, no sabe jugar. Lanza en Wang nomás, ¿te das cuenta? En Wantan, sin dudar. ¿Va a usar ulti? Corre. ¿Qué pasó, trollcito? ¿Qué pasó? Muere miércoles. ¿Te das cuenta? El ulti es... Colocas el ulti, lanza al toque. Sin dudarlo, si la dudas un segundo, ya está, ya fallaste. Yo también cometí ese error. Cuando comencé a jugar este héroe, cometí ese error. La dudaba, decía, ¿dónde lanzo ahora? La lanza, así, la dudaba. Pero no, es sin asco, ulti, lanza. Si fallas, qué chucha, ya fallaste ya. Pero lo más probable es que aciertes, porque lo vas a hacer tan rápido que el otro no va a tener tiempo de reaccionar. Lol, los trolls, vienen los trolls. Pusheo top mientras. Que no hagan trolls, no necesitan ir ellos ahí. El alquimista todavía está sacando sus ítems. Lento pero seguro, caos. Mientras nosotros también nos armamos, chicos, ya les dije, no solamente esperen a que tu carro esté carrera, tú también tienes que armar. Uy. Hit. Luego de esto es Roshan, ¿ah? ¿Eh? Ya dominamos todas las tier 2 y es su Roshan. ¿Qué fue con ese troll? No tiene ulti, ¿ah? ¿Eh? Le meto ulti ahí. Ese troll avanzó. Estoy muerto, creo. ¡Ayuda! Ya, no tienen sentries, no tienen sentries, o sí. Ya, mira. Lanza, la madre de Pepa. ¡Uy, uy, uy! El Invi, salva a mi Invi. ¡Ayuda a mi Invoker! ¡Blas! ¡Fuente! ¿No? Mi muerte va a hacer que todos ellos mueran. ¡Vénganme! ¡Venganza! ¡Véngame, alquimista! ¡Véngame! Bien, weón, me vengaron. Un poco YOLO lo que hice, ¿eh? De meterme así. Pude haber esperado a que llegue el Invoker y la Mirana, que ellos inicien y peleábamos. Pero bueno, no está tan mal. Esta armada del Alch es malísima. En este meta armarse así es pésimo. No sirve. El Alch más aprovecha de right click. Y mi causa pa' concha le arma de mago y su talento nivel 10 le ha dado pues de right click, weón. Ya, es Roshan, ¿ah? ¿Eh? Que peguen un rato Hydro. Hay tres muertos que peguen, pero luego Roshan. Les aviso, go Roshan. Vamos Roshan. No quiero que la caen, weón. La van a cagar si estos tíos van Hydro. Roshan. Por favor, vaquen, tranquilo. Les señalo nuevamente. Quizás no vieron. Y el Morphling pues en su Dota, ¿no? Mi caos está en su Dota. En la próxima partida jugará con su equipo. Ahorita no juego con mi equipo, brother. No. La próxima partida. Yo ahorita no. Por favor. Ya se dignó a venir ya. Chévere. Vino, por fin Roshan. Ah, yo tanqueo Roshan, yo tanqueo. Uy, el Morphling también. Epa, se juntó. La vecindad del Chao. Tanqueo, no vale, un centavo. El Morphling va a coger. Que coja. Igual es el más sano de todos. Listo. Ahora sí, vamos Hyrule. Lo único que necesito es iniciar a uno.
muere y ya está, ganamos la pelea. Pero iniciar a un core, ¿no? No vamos a iniciar a un support, chicos. No, no, un support para nada es conveniente acá iniciar, ¿ya? Tiene que ser al troll, tiene que ser al Lara, al Legion Commander. Que pegue el high ground. Tú tranquilo, no da y ves. Que pegue el high ground nomás. Espérate, espérate. Paciente, paciente. Ahí, por ejemplo, mira, espérate, espérate. Y todavía no. Se me están viendo, weón. Tienen visión. Me acaba de caer su segunda de ese oro cochino. Tranquilo, no tengo daga, daga cooldown, 2 segundos. Ethereal Bait, combo del Ethereal. Es Ethereal pasivo. Ahí es la mecha. La Legion, le acaba de caer el arrow. Legion es que lo maten. Yo me voy para atrás. No tengo algo para resistir. Peleo con los de atrás. Bien, ganamos la mecha. Así de easy. Que le caiga, que le caiga. Y... ¡Ey! ¡Ey! El invoker murió. Bueno, ganamos la mecha muy fácil. Y como te dije, ¿no? Mira, mira el minuto, 26, bueno, 30, casi 30. Y cuando se arman recién, ¿qué sacó el Morphling? Ethereal, recién quiso hacer rotaciones. Cuando tenía el Ethereal, recién quiso pelear. Y es eso, chicos, la mayoría de ustedes no quiere esperar sus ítems de sus aliados. Tienen que sí o sí esperar sus ítems. Si el Morphling quiere farmear BKB y sabes que necesita BKB para pelear, espera que farmee su BKB, no le fuerces cosas. Si le fuerzas cosas innecesarias, o bueno, cosas necesarias, pero que al final él no sabe cómo hacerlo, va a terminar muriendo y va a fidear al final. Y se va a frustrar, te va a decir que porque me llamas debí seguir farmeando. Entonces, lo mejor siempre es esperar a que terminen sus ítems. ¿Ya? En este caso ya el hacha está armado, mira, el Morphling está armado, ya puedo pelear, ¿no? Pero, en el transcurso, tampoco te estoy diciendo que tú no hagas nada, ¿no? Siendo Mars, pude hacer kills, y lo hice. Hice un par de kills, busqué kills, pero no forzosos kills. No le dije al Morphling, esmoqueate conmigo, o ven conmigo, ¿no? O al alquimista, no le dije, matamos aquí, no. Si estaba ahí, a buena hora, ¿no? Y si no, pues lo intentaba al menos, creaba espacio. Entonces, eso, chicos, eso quiero que se den cuenta. Perfecto, weón. Vamos, mi padaga, daga, cooldown, 5 segundos. Voy a meter el ulti acá. Mira, la fuente no nos va a atacar, mira. ¿Ves? La fuente no nos ataca por el ulti. Ahora sí ataca, amigos. ¡Uy! ¿Había Windranger? Mierda, weón, recién me di cuenta, había Windranger. A ver. ¡Uy! No le chocó acá. Bueno, esta es una de las partidas en las cuales pues tienes que ser paciente. O sea, a mí a veces me harta que piqueen tanto farm. No me gusta los héroes de mucho farm, así al extremo, ¿no? O sea, que Morphling, alquimista, o sea, bueno. Los dos brothers tuvieron que farmear hasta el minuto 20, pero en las partidas que tú vas a jugar te va a tocar este tipo de gente. Sí o sí te va a tocar este tipo de gente. Especialmente en medias básicas. Como Heraldo, Guardián, Cruzado. Especialmente aquí, la gente va a farmear. Va a optar más por farmear. Incluso si tú eres otro rol y no offlaner, vas a encontrar offlaners que también piquen eres para farmear. Una vez vi a un troll off, anti-mesh off, y ganan partidas así. Pero no porque sean gozos, sino porque en esas partidas lo único que tú tienes que hacer, y esta es la clave para que tú subas este tipo de rankeds, es sacar los ítems correctos. Por ejemplo, si yo no iba a la barda, en una mecha, pues imagínate el troll, ¿no? Hubiera estado armado. Pucha, le sacaba la mierda a mi alquimista. Pero con una alabarda, con una simple alabarda, le cancelaba todo el ulti al troll. Ítems correctos, ¿no? ¿Qué más? Imagínate el Morphling, si en vez de Ethereal se iba, pues no sé, Linken. ¿Linken para qué en esta partida? Esquivas lo que es el duelo de la Legion y todo, sí, pero ¿qué propósito? Nada. Con el Ethereal, en cambio,
te salvas de los focus, soleas al troll con un combo, ¿no? O sea, la diferencia de ítems, esa es la clave para que tú ganes fácil estos rankings. Porque creo que jugar, todos ustedes ya saben jugar, ¿eh? La mayoría he visto en su media, la rompe, sabe jugar. ¿Dónde la caga? En sus ítems. Segunda cosita, así, para este. La forma en cómo juegan. Eso, es importante. La forma en cómo juegan. Por ejemplo, estoy explicando en todo este vídeo de que déjale sacar sus ítems. No le fuerces al brother. Oye, Alche, podemos acabar la partida. Él te puede decir ya. Si te dice ya y se muere, te va a culpar a ti. Te va a decir que tú me cagaste, que tú me dijiste vamos a pelear y ahora por tu culpa estamos perdiendo. Eso te va a decir. Cuando al final, pues, tu idea estaba bien, quizás, pero él se murió de tonto, ¿no? Puede que haya pasado eso. Entonces, al final, pues, él se confunde y lo único que le queda es culparte, ¿no? Entonces, déjale sacar sus ítems. Cuando veas que ya tenga ítems seguros, cuando ya veas que tenga, pucha, si no importa sus 6 ítems, ahí dile, brother, ¿estás listo? ¿Estás listo, mano? O te espero al próximo Dota, loquito, ¿cómo es? ¿No? Él te va a decir probablemente ya, vamos a mechar. Van a mechar juntos y lo más probable es que ganen sus teamfights, pero recomiéndale los ítems también, ¿no? Por ejemplo, ese Alche, imagínate, si necesitaba BKB, yo le recomendaba, BKB Alche, weón, BKB vamos a perder, pero empilado, hermano, empilado, no me vayas así todo desanimado, Alche, oh, coche tu madre, qué asco eres, saca BKB, no así, empilado, ¿no? Alche, manito, saca tu BKB, que vamos a ganar las teamfights con eso, ¿me entiendes? La actitud cuenta también en esto, ¿ya? Dos cositas entonces ahí, los ítems y la forma en cómo juegas. Y lo último, para que ya subas tu ranking de una vez, High Ground, hermano, métetelo esto a la cabeza, que sea tu pan de cada día. Nunca debo entrar a High Ground sin haber hecho un pick-off, sin tener el Inmortal o sin que le tenga ventaja de ítems, al menos por lo menos 2 ítems de ventaja, ¿ya? 3 situaciones en las cuales tienes ahí para entrar a High Ground. Con Inmortal puedes subir High Ground. Hiciste un pick-off de un core, digamos el Slark, puedes subir High Ground. O tienes muchos ítems y le sacas mucha ventaja por ítems, ¿no? Como 2 ítems como mínimo de ventaja, puedes subir High Ground sin haber hecho pick-off o sin tener Roja, ¿ya? Tomen en cuenta eso, por favor, que eso sea su pan de cada día, como dije. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima cátedra. Chao, chao.